Yo sí, creo que es Adelante, más personalmente, bien. gracias, pienso que es un, bueno, que es muy complejo, ¿no? Porque realmente si el sedentarismo fuera algo sencillo de combatir, pues no habrían, ¿no?, los problemas existentes que hay actualmente debidos al sedentarismo. No obstante, por intentar dar algún consejo o intentar, ¿no?, buscar alguna pequeña, ¿no?, herramienta para ayudar a disminuir el sedentarismo, una de las cosas que yo considero, entre muchas, importante, es que muchas veces realizamos ejercicio físico, actividad física o deporte o X, pero por lo que es lo que conocemos o lo tradicional o lo que sale en la televisión, pero muchas veces no nos planteamos si realmente nos gusta, nos llena, nos motiva, nos apasiona. Por lo tanto, como que replicamos los modelos y no a lo mejor estamos pensando en si realmente es algo que a mí me gusta. Entonces yo lo que recomiendo para disminuir, ¿no?, ese sedentarismo y ser más activos es probar tantas actividades, ejercicios, deportes, tendencias como sean necesarias, porque cada uno tenemos nuestros tiempos y hasta que lo encontremos, que realmente nos motiven, nos llenen, para que no sea un esfuerzo, no sea otra obligación, ¿no?, que nos ponemos a nosotros mismos dentro de todas las que no ya tenemos en nuestro día a día, porque entonces cuando no se consiguen los hábitos cuesta más conseguir. Lo que sabemos de los estudios al respecto es que realmente que andar es actividad física, no hace falta hacer deporte, ejercicio, ¿no? Con lo cual, sabemos es que andar ya reduce la incidencia de eventos cardiovasculares de una forma muy significativa. Tenemos también experiencia desde un estudio muy importante aquí en España, el estudio PREDIMED y el segundo PREDIMED Plus, en que sí que hemos aplicado también una intervención que incluye no solamente la alimentación, sino también adicionalmente recomendaciones a los participantes en cuanto a la actividad física. Esos participantes son mayores de a partir de 55 años con un perfil de riesgo cardiovascular ya muy elevado. Y aquí hemos diseñado un protocolo, un tipo de intervención que respeta o que se enfoca aquí a las posibilidades que cada uno tiene. La actividad más global que se puede recomendar, que es factible para la mayoría, es andar. Y hemos visto que el efecto de la intervención ha aumentado significativamente el andar, el volumen de andar, y la gente ha seguido esto años. Y los resultados que tenemos aquí son fenomenales. Es decir, que cambios en los marcadores de riesgo cardiovascular son impresionantes. Esto en conjunto, evidentemente, con una alimentación saludable. Tenemos una alimentación de la adherencia a la dieta mediterránea.